Bueno, pues aquí estamos, te lo decía antes, en directo como cada noche en la capital, y hoy vienen a verme primero, fundamentalmente dos amigos, la verdad, porque he compartido con ellos tantas cosas en tantos momentos, y he de decir que al cabo de los años y en la vida nos ha tocado sonreír juntos, pasarlo bien juntos, momentos más tiernos, más emotivos, más sensibles también, porque evidentemente de todo hay en la vida, pero lo importante es que siempre nos ha unido el amor por la música y el amor por Bilbao, por nuestra ciudad, que es esa parte fundamental que les une a ellos después de ya 50 y... ¿cuántos años? 57. 7 años, fíjate, 57 años, con la Orquesta Sinfónica de Acordeones de Bilbao, que en su momento el maestro Josu Loroño cumplió un sueño y dedicó su vida a la música. Aquí están sus fieles testigos, los que no dejan ni un segundo de recordarle, pero también ni un segundo de hacer su legado realidad. A Magoia Loroño, a Asier Loroño, bienvenidos los dos. Gabón. Un placer, hola, Gabón, teneros aquí. Y Gabón, antes de nada, contarme, claro, porque yo siempre que veo a alguien aquí, hombre, los he visto más veces, pero aquí en el plató no, ¿cómo habéis vivido estos meses? ¿Cómo ha sido vuestra realidad, vuestro confinamiento, vuestra propia pandemia? ¿Cómo os pilla esto? ¿Qué estabais? Porque seguro que estabais preparando algo. Sí. De hecho, he de decir que nosotros estamos juntos unos días antes, luego lo veremos. Pues 7 días antes. 7 días antes. 7 días, cuando hicimos la presentación de la nueva revista, la número 6 de la Acordeón, orquesta, ¿no? Claro. ¿Quién nos iba a decir entonces, que aquello fue un 6 de marzo, fíjate, que el día 14 nos iban a cerrar todo? O sea, y que no, vamos, ni pensarlo, ¿no? Pues fíjate lo que ha pasado desde entonces. ¿Cómo lo has llevado tú? Bueno, yo fui un día a trabajar y todo el equipo que estábamos ahí trabajando, ya vino el decreto que nos decía que teníamos que cerrar. Bueno, pues ¿cómo lo llevas? Pues yo he estado en casa, como bien sabéis. He estado 7 semanas, estuve sin pisar ni el portal. Bueno, con incertidumbre, con mucha tristeza, pero claro, es que no hay otra, o sea, ¿qué hacemos? Sí, es verdad que dice, ¿qué has hecho? Pues hombre, poco pues se puede hacer, cuando estás en tu casa, lo que nosotros seguíamos en su trabajando casa. Desde casa, cositas, sí, para la orquesta, montando nuestros vídeos, con nuestra música, entretenida, trabajando desde casa, pero te pilla un poco de sopetón, la verdad. Bueno, sois artistas y los artistas nunca dejan de crear, entre comillas, ¿no? Sí. ¿Así es o qué? Así es, un poquitín. Hombre, es una situación un poco de incógnita total, de incertidumbre. Me acuerdo que hicimos una entrevista por red, desde casa. Por Skype, sí, sí, por sí. Skype. Con un motivo triste, además. Efectivamente. Sí, sí, efectivamente, porque un compañero nuestro nos dejó. Y, bueno, son cosas que teóricamente son nuevas, pero que analizándolas, pues no acabas de ver un poco la explicación de todo un sistema que te viene encima como un aluvión y que paraliza prácticamente toda la actividad y fundamentalmente algunas actividades más que otras, ¿no? Y desde luego para el mundo de la cultura ha sido en la yugular, o sea, en la yugular. Porque claro, si efectivamente no puedes acceder al público, lo puedes sustituir por cosas digitales, pero no es lo mismo. Es decir, no es lo mismo porque el fenómeno musical o se produce en el vivo y en el directo, o si no, no existe. Será algo como un sucedáneo, pero no es lo real. O sea, no es la comunicación real que se produce entre el autor, su intérprete y el público que capta esa sensación en el vivo y en el directo. Claro, privarte de esa conexión. Claro, te puedes inventar muchas cosas, pero todos son sucedáneos. Entonces, al final, nosotros que siempre hemos defendido la verdad y el directo y la transmisión de ese mensaje estético, claro, es como si de repente te quitaran todo y te dijeran, bueno, a partir de ahora vas a ser una fotografía, pero solo vas a ser una fotografía. Fijaros que en estos meses hemos hablado mucho con muchas personas, ¿no? Y yo no sé si estaréis de acuerdo vosotros, porque es cierto que aquí quien más se han quejado han sido los sectores de hostelería, de cultura, de ocio, artistas, músicos y todo lo que representa detrás. Pero claro, para que alguien toque o haga una función, tiene que haber detrás también técnicos, sonidos, todo lo que hay, ¿no? Sí. Y lo que en principio empezó siendo una protesta, una queja muy genérica por parte de todos ellos, con el paso de los meses, muchos de ellos coinciden en cierta demonización
de determinados sectores, que parece que el virus esté en los teatros, en los conciertos, en los bares y en los sitios de ocio, ¿no? Y se quejan mucho e incluso ha habido y va a haber muchas protestas, manifestaciones, concentraciones. Yo creo, fijaros, que un poquito de razón sí que tienen, en el sentido de que no podemos poner el dedo en determinados sectores a los que ya de por sí una pandemia les hace daño si además de eso los señalamos, apaga y vámonos, ¿no? Vamos a intentar hablar de las pandemias y de la responsabilidad personal de cada uno sin señalar demasiado a determinadas cosas que ya tienen bastante con lo que tienen, que ya tenéis bastante con lo que tenéis, porque vosotros sois cultura también, sois música, no habéis hecho ningún concierto en estos meses. Fíjate, teníamos, a partir de marzo teníamos muchos conciertos programados, los habituales de Bilbao. ¿Os acordáis también cómo estuvimos hace un año en Israel? Sí. Bueno, pues justo un mes antes de que ocurriese esto, pues uno de los portavoces del intercambio que íbamos a hacer allí, estuvimos pues, bueno, intentando organizar y ver las posibilidades de ir la orquesta a Israel, con esa ilusión que hubiésemos estado este trimestre. Fíjate. Quiero decir que, y luego los conciertos que solemos dar pues en las fiestas que te contratan los municipios o... Bueno, un verano, el verano que muchas cosas también, ¿no? Claro. Pues se paraliza todo. Entonces, yo creo que... Mira, mañana vamos a hablar en positivo. Mañana volvemos al escenario, que hace falta ese calorcito del público para tocar, porque como bien decía Asier, el directo es el momento irrepetible y eso hay que vivirlo. Y bueno, y yo creo que con toda la prudencia y haciendo caso a todo lo que hay que hacer caso, quiero decir, con las distancias, con las mascarillas, con... Yo creo que... Que se pueden hacer salir. Cosas, se no, pueden o sea, hacer es cosas. El miedo paraliza. Sí, sí. Y la gente yo entiendo y el miedo es libre, pero el miedo también paraliza. Pero fíjate, Amagoya, Asier, muchas veces yo que me pongo aquí delante todas las noches y tienes que lanzar mensajes a la gente, ¿no? Dar información, entretener, ser optimista, ser positivo, pero ser realista también, no engañar, no dar falsas esperanzas y tampoco ser un tanatorio constante, ¿no? En ese día a día yo me he dado cuenta de que no podemos generarle miedo a la gente. No podemos generarle a la gente sensación de que quédese usted en su casa, excepto que el gobierno decida un confinamiento como decidió en su momento. Ahí sí había que estar en casa, de acuerdo. Pero ahora, con la responsabilidad de cada uno, se pueden hacer cositas. Con prudencia. Se puede ir a los sitios, claro, con prudencia, con mucha prudencia y con lo que está establecido. Quiero decir que no hace falta que uno se encierre en su casa, sino que puedes ir a los sitios y tener la claridad mental de colocarte tu distancia, tu mascarilla, los horarios, las cosas, como vais a hacer mañana, que ahora lo vamos a contar. Oye, a vosotros os ha... Es que yo tengo la sensación de que las personas que trabajamos un poco en esto del arte, del espectáculo, de la música, todo esto, estas cosas nos afectan, además de laboralmente también un poco psicológicamente, ¿no? En el ánimo. ¿Verdad? Porque es como que nos quitan algo que nos gusta mucho hacer, que es... Bueno, pues todo esto, ¿no? Y la sensación de que no tienes libertad. ¿Verdad? No, esto de... O sea, la falta de libertad y... Es como si te faltara ilusión. Pero hay que hacer el ejercicio todos los días de... Hay que regenerar. De regenerar. Hay que regenerar. Yo ahí cuando decías antes que efectivamente no se debe impregnar el miedo a la sociedad, yo creo que no se debe, claro, pero sí se puede. Entonces los mensajes... Es que hay quien lo hace. Los mensajes... Hay quien lo hace, claro. No, casi unívocos han sido de sembrar el miedo. Entonces, claro, no hay ninguna capacidad de analizar el por qué me viene el miedo. Porque es que me está absolutamente arrollando. Claro. Y ante eso me retraigo. Dice, no, es que el miedo es libre. Sí, claro, como toda la libertad es libre. Pero vamos, hay libres y libres. Entonces, claro... A las personas que desde los medios de comunicación, o sea, se dan las noticias negativas permanentemente, claro, al final, ¿cuál es su grado de absorción de noticias? Pues lo negativo, y ante eso, o sea, tiene miedo, no, tiene pánico. Y eso desmoviliza para todos los sectores que pueden existir.
moviliza pues para la movilidad, para el ocio, para la cultura, para la hostelería, para el consumo, para salir, o sea, para todo. Entonces, separa un país, es que separa un país. Y de hecho, no tenemos más que pasearnos por Bilbao. Bilbao es como una ciudad desierta a partir de las 8 de la tarde o 9, con lo que ha sido Bilbao. Entonces, no podemos decir que de repente esto no está pasando. O sea, la gente se mete, o el fenómeno de este verano, que nunca ha habido en los pueblos del interior de España tanta gente, sin embargo, en los pueblos esa gente estaba en sus casas, no salía a los centros urbanos de los pueblos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay alguien que dé esa esperanza para quitar ese miedo? Todavía yo no lo estoy viendo. Nosotros, esta noche, ¿qué os parece? Aquí estamos los tres, que podemos con todo, que somos... Sí. Aquí está el acordeón, la batuta y el atril. Preparaos ya. Bueno, yo siempre lo digo, es verdad, ánimo a todas esas personas, sí. Porque creo que todos somos conscientes de que hay muchas familias que lo están pasando mal, de que hay situaciones terribles, somos conscientes de ello. Yo lo digo siempre, es fácil decirlo desde aquí, yo estoy sano y tengo un trabajo, igual que vosotros, somos privilegiados y arreamos con lo que podemos. Sabemos que tú a lo mejor estás en tu casa y vives una situación complicada, ánimo, ánimo, realismo, verdad, pero positivismo, positivismo sobre todo. Bueno, vamos a ver enseguida algunas cosas que os he preparado, algunas imágenes que quiero recordar con vosotros, sí, porque tenemos, hombre, a ver, es que... Bueno, os podría poner tantísimas cosas en tanto tiempo, pero algunas vamos a ver. Pero sí queremos invitarte, vamos a contar cómo va a ser el concierto de mañana en la Iglesia de la Encarnación, en Atxuri, a las 9:45, un concierto gratuito, para el que hay que inscribirse previamente, estas cosas que complican un poco... Sí, el nombre, ¿no? Los apellidos, el número de carnet... ¿Aún puede hacerlo alguien? ¿Puede hacerlo alguien todavía? A ver, hay dos teléfonos... Vale. ...donde la gente se puede dirigir y nosotros los hemos puesto en las redes sociales. Pero también tiene muchas llamadas de que los teléfonos ya no contestaban. ¿Por qué? Pues yo no sé si no contestaban fundamentalmente porque el aforo que se ha topado en 200 personas ya está cubierto y entonces esa expectación, es decir, no va a tener su contraprestación, por así decirlo, ¿no? Claro. Entonces nosotros pues estamos ilusionadísimos porque mañana arrancamos una actividad después de una parálisis. ¿El primer concierto desde hace cuánto, Asier? Pues mira, nosotros, con suerte, desde enero. Vimos todos los dorremicas. Hicimos 7 dorremicas, ya sabes, el programa del espectáculo que tenemos para chavales de Tarascaña. Sí. Y aquello lo dimos perfectamente, o sea, dimos. Luego estuvimos preparando la revista y luego ya empezamos ya otra vez con... Pues desde enero. Claro, que ya hace tiempo, ¿no? Se paró con... Seguramente puede ser la vez que más tiempo habéis estado sin tocar. Sí, sin duda. Sin duda. Sin duda, más normalmente vamos, quiero decir, tenemos mucha actividad. Sin tocar, sin poder ensayar. O sea, no solamente sin tocar, es que no puedes ni trabajar. Porque nosotros éramos un grupo que tienes tu limitación de espacios. Hemos hecho hasta experimentos de ensayar un poco de forma fraccionada la orquesta. Pero veíamos que mientras no hubiese un proyecto en concreto, vamos, aquí era como suicidarte, ¿no? Es decir, estoy preparando qué y para qué, ¿no? Cuando ya se empezó a abrir un poco la posibilidad de hacer conciertos, que era en octubre, pues ya empezamos ya a generar una dinámica mucho más normalizada. Pues, si alguien nos ve y mañana se quiere pasar, pues no sé qué decirle, claro, pues pásese usted, a ver qué pasa, ¿no? Bueno, para nosotros mañana es un arranque, pero luego tenemos los conciertos de barrio que hacemos siempre y volveremos también a la Iglesia de la Encarnación, pero 15 días más tarde, y tenemos un concierto en Nietzsche's Museum y otro en el auditorio del Azcuna Centroa, con lo cual, en cierta forma, ese público que también está demandando esa entrada y ese participar en esos conciertos, pues va a tener ocasión durante el mes de octubre en Bilbao de poder ver a la orquesta. No van a ser con los aforos normales, evidentemente. Claro. Hombre, lógicamente, mascarilla, distancia y separación entre personas, ¿no? Y aforos limitados. Bueno, es lo que hay, pero, hombre, es una forma de recuperar esa dinámica. Yo creo que también ¿no? la gente necesita alegría. Sí, o sea, el ir ahí al concierto, sentarse, pasar un rato agradable y que gozar de la música, eso yo creo que sí. ¿Estáis un poquito nerviosos por mañana? Porque es algo... No. Nunca habéis hecho lo que vais a hacer mañana, de esta manera, por lo menos, ¿no?
Nerviosos no, no, pero con ganas ya de arrancar. No, sí, pero nuestra actuación, salvo el tema de las mascarillas, va a ser exactamente igual que la que hacemos siempre. Y entonces, nerviosos, bueno, siempre tienes la tensión del directo, que esa es propia de cualquier sí, concierto, cualquier cosa, pero no especialmente. No hay un añadido, un plus, esto que dices, ay, fíjate, después de tanto tiempo, ¿no?, con la gente, ¿no?, porque al final, ¿no?, esa cosa de que, ¿no?, es como diferente, ¿no? Yo sí creo que es un concierto distinto, fíjate, ¿eh? Yo creo que se da más ganas todavía de ir y empezar cuanto antes. ¿Verdad? De bueno, empezar cuanto antes. Como voy a estar yo, hasta que yo no, a Gurchana y yo no demos la orden, bueno, la orden la da ella, todo hay que decirlo, la orden la da ella. Pues ser muy puntuales, porque luego hay un concierto del coro del Orfeón de San Antón. Ah, pues y nada, entonces nada, nada. Se han limitado también el tiempo. Precisamente por el montaje y el desmontaje, porque claro, es de la a las 9 menos cuarto, ellos tienen a las 10, y entonces pues vamos a procurar ser, si ya se va a tardar por el tema de la acomodación del público, ser lo más puntuales posibles para arrancar y poder, porque si no vamos a tener que cortar. Si 9 menos cuarto hay que arrancar. Bien. O sí o sí. Pues 9 menos cuarto, como siempre, puntualísimos, que ellos son muy puntuales siempre para empezar, nosotros empezamos siempre a la hora exacta. ¿Habéis elegido el repertorio de mañana de alguna manera especial o qué? ¿Se puede decir algo? En nuestra línea. Cosas que le gusta al público. Ese es un poco el éxito también sí, ¿no?, nuestro. Variado, cambiante. Variado, con tocando muchos música, estilos distintos, muchos palos diferentes. Las melodías que le gusta a la gente escuchar. Oye, voy a poneros alguna imagen, ¿vale? A ver qué os parece. Mira, no sé si voy a seguir el orden. Igual me cambio un poco el orden porque me gustaría empezar. Claro, realmente este mes de junio hubiéramos tenido la Noche Blanca. También. ¿No? Hubiera sí, sido la Noche Blanca. Sí. Y tengo, vamos a ver imágenes de la última Noche Blanca que fue en el pórtico de la catedral. Sí. A ver, claro, estas imágenes ahora te parecen... fíjate, claro, esto pues ya ves, hasta la bandera de gente sí, sin, y disfrutando del concierto. Esto es en junio de este año, o sea, hace nada. De junio del 19. Del año pasado, del 19, sí, esto sí, es. 19, y que ha sido el último que hemos hecho en Noche Blanca, porque este año no ha habido, sí, lógicamente. Sí, que es un concierto muy bonito este, el de Noche sí, Blanca, sí, sí, ¿verdad? El de mañana, que lo organiza la Fundación, es el que sustituye este concierto. A este concierto, que es un poco, bueno, vale. Pues mañana Noche Blanca, entre comillas, ¿no? Un poco... Sí, ahora lo han denominado un poco Bilbao Udazkena, o sea, del otoño en Bilbao. Precisamente para que no haya esas aglomeraciones de gente, porque aquí no era solamente el que estaba en el pórtico de Santiago, sino que el que estaba alrededor de la catedral. Bueno, pues ahí está la orquesta. Mando un beso muy fuerte desde aquí a todos y todas, ¿eh?, que el mañana os veo, iros preparados bien, ¿eh?, la planchada, las chaquetas, las faldas también, todo estupendo. Tendrán ganas también ellos y ellas, ¿no?, de tocar, sí, ¿no? Tendrán sí, ganas sí, ya sí, de volver a claro, a reencontrarse, todo esto, ¿no? Al sí, final, a claro, vivirlo en directo, porque claro, no tiene nada que ver. ¿No? Claro, claro. Oye, por cierto, que creo que también habéis abierto, porque claro, lógicamente la escuela de música, Loroño, también dais clase a toda la gente que quiera, y están abiertas ahora mismo las matrículas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Para nosotros quien pueda... hemos estado trabajando septiembre con la mayor normalidad posible, con todas las medidas que... Lógicamente, sí. Lógicamente, que requiere este tiempo. Pero bueno, hemos trabajado bien y con ilusión. Mira, me decían también el año pasado, porque claro, hay ese parón que hubo y luego por mucho que estés con los alumnos, pues por otros medios en contacto y tal, hasta los propios padres el año pasado me decían que no era lo mismo. O sea, que educación musical, especialmente si no es de manera presencial, es muy complicada. Sí, es verdad. Es muy complicada. Y que los propios alumnos estaban como muy desmotivados con la otra manera de recibir las clases. O sea, y los propios padres lo que querían era que entrar inmediatamente ya en la escuela, sí, pero de manera normal, ¿no? O sea, como, es que es muy complicado. Sí, a mí me ha pasado una cosa, fíjate, que me vais a entender perfectamente. Claro, hacíamos entrevistas por Skype. Y claro... ¿Es lo mismo, Joseba? Pues no, claro que no. Y quien diga que sí, lo siento mucho, pero no. No es lo mismo. O sea, tú estás viendo al sí, entrevistado, sí, me estoy volviendo loco. ¿Aquí o aquí? ¿Dónde me tenéis? Ah, vale. ¿Y aquí no puedo? Vale, pues eso. Él ya me ha entendido, eso. ¿Tú ves al invitado? Sí. Pero ¿le estás mirando a los ojos? Sí. Pero no lo tienes. Tú no estás viendo los ojos de la persona, porque estás viendo en una pantalla y eso no son ojos de verdad, no, es una imagen, ¿no?
y luego no percibes las cosas que se perciben. Es totalmente distinto, la motivación es otra. Y tú no sabes cómo está de verdad una persona si la ves por una pantalla, lo siento mucho, ¿no? Uh-huh. Es distinto, es diferente, ¿no? A mí me ha costado mucho lo de los Skype porque era una despersonalización de algo que para mí es fundamental en la vida, que es verte, mirarte a los ojos, preguntarte las cosas, preguntarte cómo estás, pero a ti, no a una señora que está en su casa en ese momento, ¿no? O donde esté en ese momento. Es tan bueno que la experiencia que tuvimos nosotros en Skype contigo, siempre hay que preguntar, ¿usted lo repetiría? No. O sea, lo hicimos, eran las circunstancias. ¿Te acuerdas de aquel momento? Sí, nos acordamos de aquel momento. Eso no puede sustituir. Claro. No puede sustituir, y nadie puede decir que es lo mismo o que es mejor. Porque ya con estas historias hay gente que incluso dice que es mejor. Digo, vamos, nos estamos volviendo un poquitín ya... Bueno, yo respeto mucho a todo el mundo y cada uno puede sentirse como quiera, pero nosotros, yo de hecho, nos han ofrecido en algunos casos algunas cosas por Skype y aquí hemos dicho que no, porque ahora se puede venir, se puede ir a los sitios. No estamos confinados. Quien quiera hacer una entrevista, encantados de que vengan, porque al final es que si no, llegará un momento en el que lo hagamos todo dando un botón y no puede ser. Sí. Lo siento mucho, ¿no? O sea... Pierde sabor, pierde hombre, calor, por favor, pierde yo qué sé, pierde, no sé, es como ya, todo, vámonos sí. de fiesta, cada uno sí. en su casa. Sí. Pues no, hija, si nos vamos de fiesta, nos vamos de fiesta. Y si no, pues cada uno en su casa, pero eso es otra cosa. Tú lo decías muy bien, las cosas que se han hecho en ciertos aspectos son otra cosa, no son conciertos en vivo, llamémoslo como queramos, ¿no? No, no, pero una cosa son los originales y claro. los sucedáneos. Y a mí nadie me va a vender que el sucedáneo es un original. Oye, ahora que te tengo, yo voy a aprovechar... que como si eres crítico, de los que me gustan a mí, ¿a ti qué te ha parecido, Asier, el mundo balcón en este confinamiento? ¿El mundo? Balcón. Balcón. Música en los balcones, cantantes en los balcones, actuaciones musicales en los balcones, magia, humor, todo en los balcones. ¿Tú que eres artista? A ver, eso me parece que es una expresión popular, sin más. Como una especie de desahogo. No le doy mayor valor... Que al hecho del aplauso o no aplauso. La gente realmente, ¿a qué aplaudían? Es decir, la gente, ¿por qué está en el balcón? Es decir, es que las cuestiones son previas antes de que pueda haber manifestaciones. Porque hay gente, a mí me hacía mucha gracia cuando alguien decía que son movimientos de solidaridad. Pues yo, sí, es solidario, pero tengo mis dudas también. O sea, yo no puedo etiquetar una historia generalizada de repente con una... palabra, porque no puede ser también un desahogo por la situación de miedo que tiene y de encierro, no puede ser una situación de desahogo también. El mundo de la psicología es mucho más complejo que etiquetarlo en cuatro frases que nos viene muy bien para generalizar todo. Y entonces esas manifestaciones me parecen muy bien y son súper respetuosas, incluso a mí me invitaron, porque un día estuve en el balcón y una vecina de medio me dice, y pues sal tú también con el acordeón. Y digo, hombre, es que mi feria es otra. Es decir, yo al balcón no salgo a tocar el acordeón. ¿Mm? Porque es otra historia. Pero incluso me invitaron, que no sabía yo que una conocida era vecina mía enfrente de mi casa, ¿no? Mira, ayer vino Andoni Martínez Barañano, sí. El tenor, y me dijo, conocí a mis vecinos gracias a la... A esto conocí a mis vecinos y a mucha gente le ha pasado, que sabía quién vivía al lado porque ha salido al balcón. Pues en fin, yo qué sé. Vamos a ver imágenes. Bueno, esto creo que es el último acto que hicimos juntos, que es el de la revista Acordeon, parlamentarios y todo lo que esta noche se hizo, socio de honor también, amigo de honor, que se hizo a... Vamos viendo, me lo vais comentando vosotros, porque claro, aquí se reunió a muchísima gente amiga, que es una parte... Ahí estamos, Agurchane y yo, y ahí vamos a ver cómo... Bueno, esa es la revista que se presentó. 7 días después estábamos todos en casa metidos. Sí. 7 días después, o sea que fuimos, creo que de los últimos en, en hacer algo en la ciudad, o los anteúltimos, prácticamente. Bueno, este acto que englobaba varias cosas, ¿no? El amigo de honor, los parlamentarios y también la revista Acordeon que se presentó esa noche. Ahí estamos viendo... Este es amigo de honor, ¿verdad, Amagoya? Sí. Y excomponente de la orquesta. Efectivamente. Bueno, pues vamos a ver cómo vais dando los diferentes Isidro, Les Garay. Son los parlamentarios de ese año. Sí. Esto, insisto, se celebra, pues creo que el 6, ¿puede ser? ¿6, 7 de marzo? Eso fue el 6. 6 de marzo. 6 de marzo. Viernes, claro.
Yo recuerdo, lo comentaba creo que con Asier, ese fin de semana, ese 8 de marzo, la clásica manifestación del Día de la Mujer, que yo siempre he cubierto todos los años y que este año no pude ir porque era domingo y tenía radio. Y estaba en la radio y la manifestación era por la mañana. Bueno, pues ahí empezó un poco este desencadenante. Vaya, desde luego, con aquello, poco imaginábamos nosotros esa noche. Parecía que de allí, pues, vamos, tenía toda la culpa la manifestación del 8 de marzo. Y no fue así. No fue así. Y el música que se celebró ese fin de también, semana. También. Y hubo fútbol y conciertos y cosas. Sí, sí. Había gente en todos los sitios. Uno de los bomberos, ahí me acuerdo, a Magoyo, que teniste una alegría con los bomberos. Gente estupenda. ¿Eh? Majísimos, por cierto, majísimos. Es verdad. Bueno, sí, pues sí. Estamos viendo. He de decir que ellos siempre que hacen y que entregan estos premios, que ellos se piensan mucho a quién se lo dan, soy testigo y doy fe de ello, siempre son personas de diferentes mundos distintos, ¿no? De diferentes disciplinas, la música, el deporte, el arte, la comunicación, la vida social, todo, pero siempre personas que tienen que ver algo con ellos. Ellos no dan un premio a nadie para quedar bien con nadie, no, las cosas como son. Es al revés. Es al revés. No es dar un premio para ver si luego sale algo de eso. No. ¿No es crees? Que tiene que haber algo antes. Algo antes para que premiéis a alguien, ¿no? Y es una forma de reconocer pues, a personas que por diferentes circunstancias están vinculadas a la orquesta, a la música, sí. A vosotros, con el paso de los años, ¿no? Y se agradece mucho. Bueno, pues estamos viendo. Ay, claro, ella fue la que creo que introdujo. Algo para ti, Amagoya, sí. ¿Te acuerdas, no? Arancha, ¿verdad? Sí, Arancha. Bueno, yo siempre he dicho, y es verdad, y estás, mira, qué bonita imagen de ese abrazo, siempre lo he dicho y es cierto que ellos son una pequeña gran familia, que se conocen qué tal está una, qué tal está la otra, qué le ha pasado a este, cómo tienes el día, de dónde vienes, qué te ha ocurrido, qué no sé qué. ¿No? Como debe ser. Como debe ser, es verdad. Debe ser, porque... Y también ella pone a cada uno en su sitio cuando algo no le gusta. Como debe ser también, estaría bueno. No sé si queréis, pero creo que tendríamos que hacerlo, ¿no? Desde aquí mandar un beso fuerte a la familia de alguien que se nos fue en estos meses, ¿no, Magoya? Sí, bueno, se nos fue... Yo, en esta revista, de alguna manera, hice un artículo, le dediqué a él, como despedida, porque ya unos meses antes ya dejó de venir a los ensayos ya, y a los conciertos. Soy una persona que ha estado 40 años con nosotros, que se dice pronto. 40 años de vivencias, años, ¿no? Y de vivencias, y de muchas vivencias, sí. Un hombre extraordinario. Claro, para nosotros es un gran vacío. Muchas veces entro en los ensayos, miro dónde tocaba él y no me lo puedo creer que no esté, ¿no? Pero bueno, de alguna manera está y estará siempre. Además, ya sabes que las dos niñas, las dos hijas de él están en la orquesta, Naroa y Ainhoa. O sea, que quiere decir que ha dejado él también un buen legado musical en sus niñas y están con nosotros también en la orquesta. Y bueno, pues ya saben que van a estar bien cuidadas en nuestra casa, como siempre. Y bueno, y tienen una madre maravillosa, o sea, que decir, la procesión la llevan por dentro, pero bueno, están haciendo la vida lo más normal posible. Bueno, pues de eso se trata, ¿no? También. Hombre, claro, es que hay que salir. Sí, hay que salir. Se han quedado muy jovencitas, ¿no? Sin Aita, o sea que sí, hay que salir adelante. Complicadas, pero bueno, luego el entorno siempre ayuda mucho, el cariño, sí. El recuerdo y bueno, recordarlo siempre, dicen que nunca se va alguien a quien recuerdas, ¿no? Nunca se va del todo. Bueno, ahí tenemos el ejemplo más claro, está en vuestro Aita, al que recordáis constantemente de muchas formas distintas, ¿no? En imágenes, en música, en sus propias creaciones, sí. También, ¿no? Porque él ha compuesto muchas cosas muchas que seguís cosas. Tocando, seguimos en, tocando en la orquesta, sí, ¿no? Sí, sí. Sigue siendo el hilo conductor un poco. Claro. Claro, claro. Y ese es el hilo que motiva y que seguramente también muchas veces... Y de vez en cuando pues pasamos por la estatua también, porque hoy tiene claro. Mascarilla y mañana tiene una paloma, entonces sí. Hay que ir a... Yo creo que fue unos momentos más especiales, además, de la trayectoria de la orquesta cuando se inauguró la estatua, sí. Estatua en el parque. Sí. Mereció la pena. Pero
Sí, es verdad. Merece la pena. Sobre todo también por quién estaba con él en aquel momento y con vosotros, ¿no? Creo que todo bueno, a veces las cosas no pasan porque sí, ¿no? No. Ni en el momento en el que pasan. Y ya sabes que no creo cualquiera. Las cosas que salen, sino que las cosas normalmente hay que sacarlas. ¿Queréis veros un de verde? Porque los Folies Picantes es uno de los conciertos, pues oye, más... Tienen un punto muy gracioso, muy divertido, porque son Folies Picantes, y lo he dicho... Es que este año no se ha hecho, ni se ha... No se ha hecho. Este es el último Folies Picantes que tenemos, que lo hicimos, lógicamente, todos con algo verde, porque es una manera de... Bueno, pues de... Y también de hacer algo que yo creo que siempre está muy bien, ¿no? Y unir la música al sentido del humor, ¿no? A, bueno, pues a esos... A esas cositas que de vez en cuando ellos introducen. Sí, la provocación. Sus propios textos, ¿no? Esas cosas, ¿no? Está muy gracioso. Los nerviosos que se ponen cuando sube el público. Claro, claro. Estos, sí, bueno, ellos cuidan mucho siempre la estética, eso hay que decirlo, ¿eh? Es un concierto que tiene siempre su propia estética, tanto el de Navidad como el de los Folies, como los de barrio, como los que se hacen en galas de Navidad, por ejemplo, ¿no? Que hemos hecho todos los años, sí, maravillosas galas de Navidad también, ¿no? A ver, este año que... Este año una incógnita. No sabemos. Bueno, pues lo que sea, lo que haga lo contaremos. No os preocupéis. Una incógnita, no sabemos. Preocupéis. Los Folies Picantes, que son, también he de decir, una forma de hacer participar al público, ¿no? Sí. ¿No? Que está muy bien, sí, eso, ¿no? Que participe y se le provoca. Claro, claro. Y entonces el resto del público está encantado de que alguno de sus miembros se le provoque. Claro, que mira que nos han pasado cosas con alguno del público también, ¿eh? Que hay, sí, sí, sí. Hay cosas graciosas. Bueno, pero seguramente la mejor imagen que tenemos del mundo, la imagen más bonita del mundo mundial, es la que tenemos... ¿Os acordáis qué pasó en el año 2015? ¿No os acordáis? 2015. Pasaron muchas cosas. Pero la más importante en vuestras vidas, ¿cuál fue? Os la voy a poner yo. Es que de verdad, desde este año es el año en el que mi persona, junto a Chema Soria y a... Claro. Y a Mújica. Fuimos elegidos socios de honor de la orquesta, sí, sí, que guardo en mi casa con muchísimo orgullo ese detalle. Y ahí están los momentos... Sí. ¿Cuánto amor? Mira, ahí nos abrazábamos, hija. Parece mentira, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, hace de esto 5 años, ¿eh? Uh-huh. 5 años. ¿Ya te han pasado 5 años? 5 años, 2015. Un día muy bonito también, ¿eh? También. Sí. Bueno, esa es una, ahí está, pues estaba ahí Alfonso Gil, bueno, personas que estaban con nosotros, compañeros y bueno, momentos muy, muy especiales. Dios. Mira, muy genial. Sí, pero es que, como decíamos antes con el tema de los socios de honores, que es gente que ha tenido mucha relación con la orquesta, que ha tratado a la orquesta con mucho cariño y de una forma además absolutamente desinteresada, gente de Bilbao y para Bilbao, y entonces era nuestro reconocimiento a toda esa labor, ¿no? Porque es verdad que un concierto dura una hora y media, lo que dura el concierto, pero luego vosotros cuidáis mucho lo que hay antes y lo que hay después, ¿no? Y os gusta cuidar a vuestra gente. Y sí, vuestra gente tenéis muy claro quién son. Es que es importante saber quién es nuestra gente, quién tiene siempre al lado dispuesto, a colaborar, con nosotros en cualquier cosa, siempre con buena cara, un buen talante. A mí me parece muy importante eso, sentirte arropado. Os voy a hacer una pregunta comprometida. A ver, a los dos. Ya sabes que cada martes hacemos nuestras habituales tertulias políticas, de sociedad y política y de todo. Y cada vez los integrantes que vienen de todos los partidos me dicen lo mismo siempre. No podemos olvidarnos de que cada vez hay más política también en el espectáculo, en la música, en el cine, en el teatro. La ha habido siempre, somos conscientes, la vida es política de alguna manera, ¿no? En estos años... ¿habéis tenido más alegrías o más decepciones cuando uno tiene que, a veces, compartir escenario, entre comillas, con los políticos? Mira, yo te voy a decir la verdad. Yo creo que hemos tenido más alegrías, ¿verdad, Sir? Más alegrías en el sentido de que, a ver, nosotros hacemos música. Igual que nuestra propia orquesta, cada uno tiene su ideología y tiene su manera de pensar, faltaría más porque si no sería aburridísimo. Claro. ¿No? Nosotros nos hemos llevado bien pues, con la gente que se ha querido acercar a nosotros,
sea político o no sea político, porque son personas también. ¿Habéis compartido escenario con sí, sí, o sea que y no ha habido ningún problema. Todos aquellos que les hemos invitado a que hagan cosas con nosotros, escenario y eso, jamás hemos tenido un problema. Han venido y encantados de colaborar. Jamás. Lo he visto yo. Eso es, o sea que quiero decir, al margen de luego la ideología de cada uno. Y es verdad lo que decías tú, política hacemos desde que nos levantamos. Sí, porque sí, cada uno tiene una manera de pensar y al final todo es política, de alguna manera. Bueno, mientras no la hagamos en la cama... No me hagas hablar. Hija, porque si también en la cama hacemos una reforma y un censo y unas elecciones... A ver, ¿qué? No, con respecto a la política, nosotros no hemos tenido... Primero, nunca hemos discriminado a nadie. Es decir, nuestra orquesta... Quien ha querido ir a veros, ha podido ir a veros perfectamente. Sí, sí, no, pero no solamente siempre. Eso. Y en cierta forma, a los cargos institucionales, por así decirlo, nosotros siempre hemos invitado a todos, a todo el espectro de representación que pueda haber, porque tenemos relación con las instituciones, tanto pues con la Diputación, con el Ayuntamiento, con uh-huh. el Gobierno Vasco, con el Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, nosotros ese aspecto está absolutamente abierto, porque además cuando sales fuera de Bilbao y fuera de Euskadi, también te encuentras con los representantes políticos, concejales, de cultura y tal, que cada uno es de un color. Es decir, que tú no sabes incluso ni de qué partido es o deja de ser. Pero nuestro mensaje es absolutamente estético, cultural y musical. Y representamos a Bilbao. O sea, el año pasado, cuando estuvimos en Galicia, que nos invitaron ahí y fuimos contratados pues por los ayuntamientos o lo que sea, cada concierto que se llenó y maravilloso todo, los alcaldes eran de diferentes partidos. Y parecían que eran del mismo afectos de lo que nosotros estamos haciendo allí, ¿no? O sea, en ese sentido nunca hemos tenido, hombre, que ha habido algún partido que, pues por lo que sea, no asista a nuestros conciertos, a pesar de que la hemos invitado, bueno, pues él se lo pierde. Pero quiere decir que nosotros, en ese sentido, siempre hemos abierto la mano a todo el mundo y en nuestros actos, en cierta forma, no conciertos ya, sino actos sociales, pues también viene gente, o sea, representantes de todo el abanico de... Sí, eso es verdad. Y es una de las cosas que, en cierta forma, más de una persona nos ha dicho, en cierta forma, ¿y cómo conseguís que gente de diferentes colores puedan venir a vuestros actos? Pues simplemente porque nosotros no ponemos el color por delante de la cultura. O sea, esto es lo que hacemos y el que quiere, en cierta forma, compartirlo con nosotros, bienvenido sea. Y el que no quiera, tampoco pasa nada, ¿eh? Que no es obligatorio. Quiero que os mojéis. Dime una virtud y un defecto de ella y tú una virtud y un defecto de él. Porque ellos son hermanos y son distintos, pero distintos en algunas cosas y iguales en otras. Ellos comparten su vida. Yo no les... Verles separados... puede costarte, ¿eh? Ellos, es raro ver a uno y no ver al otro junto, pero es verdad que luego tienen su vida cada uno, claro, independientemente de sus familias cada uno. Pero tienen hay una complicidad brutal, un nexo indisoluble entre ellos, no como hermanos, sino como personas, ¿no? Que comparten, conectan y tienen... Yo sé que ellos se miran y ya saben lo que están pensando el uno del otro y la otra del otro. A ver, una virtud y un defecto de Amagoya. ¿De Amagoya? Sí. A ver. Virtud, su gran compromiso, y serían muchas virtudes, su gran cercanía y su gran verdad. Un defecto, te lo voy a decir porque se lo he dicho más de una vez, el exceso de perfeccionismo, que muchas veces, yo le suelo decir, lo bueno es enemigo de lo mejor, y muchas veces crea mucha ansiedad el hecho, porque claro, la perfección no existe. Entonces, en esa búsqueda de la perfección, eso, y lo hemos hablado muchas veces. O sea, exceso de perfeccionismo. A ver, pues, la venganza es un plato que se puede... A ver, virtud y defecto. Y defectos no le veo. ¿No le ves ningún defecto? Mala señal. No, defectos no le veo. Así decir, así es defectos, no. No, defectos... Bueno, tiene uno, pero no lo podemos decir. No. Uno que, una cosa que hace antes, un minuto antes de empezar. Eso siempre lo he dicho. Asier es sosegado, es sereno. Sí. Y a veces igual a mí eso me pone de los nervios, pero porque yo igual soy acelerada.
Ya, claro. Yo soy más... El ritmo es distinto. El ritmo mío es más en el trabajo y en todo. Puede ser, sí. Entonces él es... Pero me viene muy bien que sea así. Y me dice, Pero oye, es una contra... ¿no? Al final, uno aporta lo que le falta al otro también en estos casos, ¿no? ¿Y su mayor virtud cuál crees que es? Tiene muchas. Es que tiene muchas virtudes, así es. Tiene muchas virtudes. Yo creo que Asier es muy íntegro. Muy íntegro. Eso quiere decir mucho. Yo creo, y esa integridad... Dice que cree, ¿eh? O sea... Bueno, yo creo que está convencida. Está convencida. No, hombre, sí. Estoy convencida. Es íntegro, claro. Es muy íntegro para todo en la vida. Porque seguramente quien mejor le conoce eres tú y quien mejor le conoce a ella eres tú. Nos conocemos mucho. Mejor ya no lo sé, pero sí, nos conocemos mucho. Es más, nos conocemos que muchas veces no necesitamos ni hablar. Claro, que eso lo he visto yo. No necesitamos ni hablar. No vamos a contarlo, pero Asier, siempre un minuto antes de empezar un concierto, dice a Magoya, ¿dónde está Asier? Ah, ya sé dónde está. Él tiene un ritual. A ver, los grandes artistas tienen en sus camerinos, antes de salir al escenario, yo he visto de todo. He visto quién se santigua, quién reza, quién se cambia el peinado, quien llama por teléfono, quien manda un mensaje a un ser querido. Yo he visto de todo en los camerinos. Todo el mundo tiene un ritual. Y él también tiene el suyo, que no vamos a contar. Él tiene el suyo. Pues esas cosas, por ejemplo, que por ejemplo. Yo ya estoy ya, igual ya. Pues, y esto antes, a Magoya le pone de mal humor. Y a última hora... Pues porque sí. Es más sereno, es más tranquilo, más sosegado. Bueno, ¿no? Pues es más... Y es yo más. Pues soy pues de... Estas más tempranillo. Estas cosas... Bueno, mañana vamos a estar, por supuesto, con mi compañera, mi querida compañera Gurchane, en la Iglesia de la Encarnación en Atxuri. Yo soy muy atrevido para esto. ¿Qué nos estás viendo? ¿Te apetece ir? Pues hija, vete. Ya veremos lo que hacemos, ¿no? Habrá campanario para subir a la gente. ¿O qué? Yo animaría a todo el mundo que vaya. O sea, quiero decir, habrá... Que la gente entienda que cuando... Hay que respetar. Hay que respetar. Los aforos y las medidas. Y las medidas. Pero oye, mañana 9:45, que seguro que te apetece, un repertorio estupendo. Un concierto que además es un poco la vuelta a una situación que queremos normalizar lo antes posible entre todos, ¿no? Esta nueva normalidad, que de normalidad no tiene nada. No tiene nada, y de nueva tampoco. No es nada, ni nueva ni normal. O sea, pero además, ¿nosotros cuándo hemos sido normales? Antes tampoco lo éramos. ¿Cómo vamos a ser normales otra vez si no lo hemos sido antes? Es imposible, Magoya. Bueno. ¿Me quieres provocar? Te estoy viendo que me quieres provocar. No, que va, que va. Yo te quiero. Así, sin más. En toda la extensión. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que yo lo he dicho muchas veces en público y también lo he dicho en privado, pero es cierto que he compartido con ellos muchas cosas y yo siempre agradezco mucho el... algo que ellos tienen conmigo. Y yo creo que cuando alguien te conoce y te quiere como te conoce y te acepta como eres y te respeta tal y como eres, te valoran muchísimo más, ¿no? Y ellos a mí siempre me han dejado esa libertad para poder hacer, esa libertad para estar en un escenario, esa libertad que a mí tanto me hace falta y que ellos me conocen perfectamente y que forma parte un poco de nuestra relación, que es maravillosa, pero en la que siempre hay un punto de incertidumbre, ¿no? Sí, siempre existe en un concierto nuestro, siempre existe ese punto de decir, a ver qué la digo hoy, ¿no? Algo la digo siempre. Algo hoy la yo digo pienso, siempre. ¿Cómo va a salir este? Algo hoy? La digo siempre. A ver qué va algo a decir hoy y lo sepa. Porque en el fondo yo creo que eso es el escenario, ¿no? Un sitio en el que sabes lo que tiene que pasar, porque está todo muy preparado, porque está todo muy ensayado, porque lo tenéis todo perfecto, pero también damos paso a una relación entre nosotros que cambia de un día para otro, ¿no? Y depende del concierto, del fuelle, de la iglesia y tal, pues esto. Y nos ha pasado de todo, ¿eh? De todo. Sí, en las iglesias, también ha habido diferentes reacciones del público. En las iglesias nos ha pasado de todo también. No te olvides, ¿eh? No te olvides. Y sabes quien pueda. Es verdad. Pues, bueno, por cierto, hoy después vamos a ver, hemos adaptado un formato muy chulo para ver el último de los conciertos que hicimos en Navidad, en la sala BBK, en el que, como sabéis y si no lo vais a ver hoy, alternan la música con diferentes personajes, con textos hechos por vosotros mismos, que leen personajes de la ciudad, pero que ese día son otras cosas, ¿no? Pues pueden ser desde la grúa Carola, hasta el museo, hasta un personaje, un literato universal, ¿no? Muchas cosas se han hecho. Yo también estuve una vez. Qué bien, sí, ¿te acuerdas? Sí, que hice de pregonero. Claro, lo que fuiste. Claro, lo que fui, efectivamente. Podía haber sido vedete. Y menudo mitin fue el tuyo. No me acuerdo. ¡Uf!
con una facilidad, hijo. No me acuerdo. Pues estuvisteis igual hablando. No me acuerdo. Y no te exagero, 20 minutos o... Sí, sí, no. Como... O sea, otro pregón, vamos. Vamos, pero ¿qué no dijiste? Es que ya sabes que yo con las ganas no me quedo. Bueno, empezaste ahí, bueno, qué bonito fue, de verdad, sé que me acuerdo cuando andabas por todo el escenario hablando... Pues te acuerdas tú más que yo, sí, fíjate. Sí, no, además, y bajó también abajo con sí, el micrófono sí, de mano. Y con el público por ahí, sí. Dije yo qué facilidad de poder expresar todo eso que estaba en estos momentos sintiendo, que lo llevarías preparado, lógicamente, sí, pero con... Tú que me conoces, que me conocéis, yo estoy seguro de que los que hablamos en público, eso mismo al día siguiente lo diríamos de otra manera o no diríamos lo mismo. Porque yo soy muy, muy, muy partidario de decir lo que en ese momento sientes. Y como te prepares demasiado, las cosas no son naturales. Hay que dejarte llevar también por las sensaciones de ese momento, ¿no? Muchas veces aquí me pasa que digo algo y mañana lo digo al revés, porque en ese momento estoy de una forma y al día siguiente estás de otra. ¿Te sientes somos de otra? De otra manera, ¿no? Y creo que, tú lo has dicho muchas veces, la misma pieza no suena igual todas las veces. No. Tú estás distinta, los músicos, la propia acordeón incluso, ¿no? Tiene, ¿no? A veces el alma se funde en la música y es distinta, ¿no? Lo que hacéis, porque ¿no? Cada, a ver, que no dejamos de ser personas y... cada uno con nuestros sentimientos, con nuestros problemas, claro, con nuestro cansancio, y eso influye totalmente, también luego en el escenario. Totalmente. Aunque el público merece lo mejor. O sea, quiere eso decir que, siempre. Que eso no quiere decir que todo tiene que ir de trabajado, ¿no? Y todo. Yo siempre les digo a todos, las cosas no salen, hay que sacarlas, y con un talante bueno, ¿no? Con alegría, pero claro, es cierto, que no todos los días son iguales, pues eso es el directo. Que el público no ve una cosa que yo sí veo, que son sus caras. Tú me sueles estar viendo la cara. Claro, yo te veo la cara, claro. Mm. Es que tú diriges con la batuta y con la actitud. Tú mueves, tú sonríes, tú tienes complicidad con miras, tal, esto lo veo yo. Sí, claro, la mirada, cariño. La claro, mirada claro, es muy claro, importante. Claro, claro, eso lo veo él también, que está allí, que claro, en ese momento... Esa es la protesta que hemos tenido en los ensayos a la directora. Quítate la mascarilla porque si no te vemos la cara, es verdad, no nos transmites nada. Es verdad. Bueno, sus ojos son muy importantes en ella. Claro, y eso ha sido la queja un poco del resto de alumnos. O sea, nosotros llevamos mascarilla en los ensayos, pero la directora, por favor, que se quite la mascarilla porque su expresión. Su expresión es muy importante. Claro, porque ella tiene un lenguaje corporal en la cara muy importante y que dice muchas cosas sin hablar durante en el vivo y en el directo, ¿no? Claro, si a eso le pones un antifaz, se ha acabado. Y encima con lo guapa que sea, esa cara no se puede tapar. Por favor, vamos. Ay, por favor. Oye, antes de que veamos el concierto, ¿cómo veis el futuro? ¿Cómo veis el futuro? Vosotros que... ¿El futuro de quién? El futuro, claro, de quién y de qué, ¿no? Vamos a centrarnos en la música, el futuro de en el espectáculo. Vuestro futuro, el futuro en general de quienes como vosotros trabajáis en la música, en el arte. Complicado. Y en estos momentos lo veo muy complicado. ¿Pero complicado con esperanza, con positivismo o complicado de muy complicado? Yo creo que son dos cosas, ¿no? O sea, que una cosa es la actitud que tengas de sobrevivir a la situación, pero desde luego la situación no ayuda nada a que eso se pueda producir. Dependerá un poco pues de la capacidad de aguante, de la resistencia, del ánimo, pero también puedo entender que muchos cuelguen la chapa, ¿eh? Porque es muy difícil sobrevivir, sobre todo los que estamos en la sociedad civil. Porque claro, hay muchas actividades también que en cierta forma están bien solapadas económicamente, ¿no? Claro, y entonces, se haga o no se haga, en cierta forma la estructura sigue funcionando, ¿no? Pero el que depende un poco del público, de la subvención, de la ayuda, de... Porque, claro, y de hecho, pues yo me acuerdo de los grupos de teatro. Por ejemplo, imagínate. ¿Qué futuro les espera? Es decir, a los escritores, ¿qué futuro les espera? A tantos. A los músicos. ¿Qué van a ser? ¿Músicos de estudio solo para luego digitalmente reproducir aquello? Pero el que haga música y actuaciones en directo, a los cantantes de ópera, por ejemplo, ¿qué futuro les espera? Claro, si la presencialidad en cierta forma no se recupera, o sea, la solución es prácticamente inexistente. Sí, porque hay cosas que por mucho que queramos, no,
necesitan... Porque falla lo básico, que es el público. Lo más importante. Que es lo básico. Es decir, cualquier actuación presencial tiene su, su leitmotiv, por así decirlo, en el público y en lo que se pueda comunicar. Si no, empezamos con los sucedáneos. O sea, hacemos una grabación y nosotros tenemos unas grabaciones preciosas. Y se puede reproducir hasta el infinito. Pero eso no es un concierto. ¿Y en todo el mundo? Eso no es un concierto. Un concierto es otra cosa. ¿Qué es lo que vais a ver mañana, si queréis? Mañana, concierto. Un concierto, insisto, especial, con todas las medidas, con lo que nos toca hacer en este momento. Vamos a hacer lo que nos toca hacer. Mañana y los que va a haber durante todo el mes de octubre. Total y absolutamente. En Bilbao, en Itxas Museum, otra vez en la Iglesia de la Encarnación. Azcuna Centro A también. En Azcuna Centro A Auditorio. Y entonces ahí hacemos un poco, volvemos a la normalidad, entre comillas, de los conciertos de barrio, que lo hacemos en colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao. Bueno, lo que sí que tengo clarísimo es que, aunque haya que adoptar ciertas medidas que van en lo que hay que hacer en este momento, en donde no va a haber ninguna restricción ni en su ilusión, ni en sus ganas, ni en su ímpetu, ni en su alegría de tocar, ni en las ganas que tenéis de reencontraros con vuestra gente. Sí. Y ahí sí que no hay ningún tipo ni de restricción ni de mascarilla. El alma está abierta, libre, la música va a sonar maravillosa y, insisto, si te apetece, ya lo sabes. Te daremos las fechas de los demás conciertos de barrio y de las cosas que hagamos durante este 2021, porque están ahí cositas todavía pendientes y lo iremos contando, que es de lo que se trata. Después de la publicidad vamos a ver el concierto, como te decía, de la Sala BBK, último concierto de Navidad, es lo último que se ha hecho en la Sala BBK, la orquesta, el concierto de Navidad. Hicimos los dos remicas, pero los remicas, bueno, concierto para adultos y abierto al público. Y abierto al público fue en Sala BBK, estupendo lugar, por cierto, que siempre nos reciben, bueno, nos reciben bien en todos los sitios, o sea que en ese sentido no tenemos queja. Recordarte que mañana estaremos a las 9:45 en la Iglesia de la Encarnación en Atxuri, puntualísimos a esa hora, y que si te das una vuelta por allí, yo te hago un sitio, no te preocupes, tú lleva tu mascarilla, tu cosa, que yo te hago un sitio, y Agurchene te hace otro. Mira qué cuerpecito de acordeón tiene aquí. Porque si te queda, tienes cuerpecito de acordeón, Sergio, pero de acordeón fina, además, de acordeón fina. Afinada, efectivamente. Luego, de vez en cuando, tú te desafinas, pero afinada. Oye, que me encantó que vengáis a verme, ya lo sabéis, que a espero también, que nos sigamos avanzando en estos tiempos. Y como bien decíais, yo creo que vamos a ser positivos, vamos a ver lo que hay, iremos viviéndolo, ¿no? Poco a poco. Iremos viviéndolo. Poco a poco. Lo intentaremos. No va a faltar la música, ni el buen, ni la actitud, que eso está bien, es muy importante. Yo me voy a quedar porque tengo que seguir, pero él os va a acompañar. Mandadme un mensaje que habéis llegado sanos, porque no me fío mucho, ¿sabes? Porque con... Nos deja ser muy buenas manos. Besos a los dos y desde aquí besos a todos los miembros, a toda la orquesta, a todos sin excepción, que mañana os voy a ver, que tengo muchas ganas de veros, porque claro, yo no les veo, pues ¿desde cuándo? Desde el día 6 de marzo. Desde marzo. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. ¿Siete meses? Hicimos aquella cosita, ya sabes, siete meses, pero claro. Pues justo 7 meses, porque el concierto va a ser mañana, que es mañana es día 2, 3, ¿no? Dos. Pues 7 meses. Sí, 7 meses. Pues un poco más y da luz el niño. Hija mía. Pues un placer, Joseba, estar aquí contigo. Bueno. Es que recasco por invitarnos. A vosotros por venir. Como en casa, y que esa gente que os ve y que os sigue, que sepa que aquí están ellos, que continúan, que siguen con la escuela, con la orquesta, con todo lo que hace la orquesta habitualmente, que sabéis dónde están, en Hurtado de Mézaga 27, cuarta planta, cuarto piso, sí, y que ahí podéis encontrar para las matrículas, para conocer las fechas, para conciertos, para lo que os apetezca, iros a visitarles, que ellos están siempre... Para que vengan a visitarnos, sin más. Directamente, sí, es que a ella le encanta recibir visitas. Y a Magoya recibe muy bien, ¿eh? Eso tengo que decirlo. Es muy buena anfitriona. Y así es que te voy a contar. Bueno, que besos a todos, a la familia, a los niños, a las niñas, a todos los que hay, a todos estos, como nos conocemos todos, pues besos a todos. Os acompaña el que yo me quedo por aquí, porque quería contarte... Espera, que ahora tengo que cogerme yo, claro. Quería contarte que tenemos este mes de octubre muchas visitas interesantes que van a venir a vernos. Gente que va a venir a visitarnos para contarnos lo que está haciendo. Y que, como te digo siempre, es un placer recibir a la gente que hace cosas y que está aquí con nosotros, a la gente de aquí, de Vizcaya, de Bilbao, del País Vasco, de Euskadi, encantados. Pero también nos gusta mucho recibir a la gente que viene a Bilbao, a Vizcaya, a hacer
lo que se pueda. Y por eso vamos a recibir a artistas, a cantantes, a músicos, a escritores, a toda la gente que en estos tiempos viene aquí a la ciudad a contarnos lo que hace y pasarán por la capital. Esperamos visitas muy importantes que te iremos contando poquito a poco. Hoy el gobierno vasco, y esto sí creo que es importante que lo sepamos todos los ciudadanos, nos ha entrado cierta sensación de agobio con el tema de Madrid y con la orden que tendrá que acatar Díaz Ayuso de confinar y de cerrar Madrid y algunos municipios de alrededor antes de 48 horas. Pero queremos dejar claro, como ha dicho ya el gobierno vasco, que Euskadi está en este momento bastante alejado de esa situación. Quiero decir, no se trata de que los confinamientos se hagan en función de los habitantes únicamente, sino de las cifras, de los datos de pandemia y de los datos de contagio y también de los datos de infección y de ingresos. Con lo cual, en este momento, en Bilbao, en Vizcaya, en Euskadi, estamos muy lejos de las cifras de Madrid, muy lejos. Seamos positivos, seamos optimistas, seamos realistas y pensemos que tienen que pasar muchas cosas para que volvamos de nuevo a determinadas situaciones. Vamos a ver lo que pasa, lo iremos contando. Eso sí, que estemos lejos de cierta situación no implica que nos relajemos. Lo ha dicho hoy de nuevo el gobierno vasco y quiero ser textual. No hay que bajar la guardia en las medidas preventivas. Bajo ningún concepto podemos relajarnos. Antes dimos las cifras de botellón, las cifras de multas, las cifras de gente que no ha entendido todavía que determinadas cosas no se pueden hacer, pero es que no las podemos hacer nadie. Con lo cual, si nosotros no, ¿por qué tú sí? Sé solidario, sé solidaria, sé empática, sé responsable y colabora. Entre todos es más fácil. A la vuelta de la Puli, el concierto de la orquesta en la sala BBK, concierto de Navidad con invitados famosos, con gente muy divertida y con situaciones muy especiales que quiero compartir contigo esta noche en la capital. Venimos ahora. Es el momento de recuperar las calles, los paseos, las miradas, las despedidas, los cumpleaños, las bodas, la normalidad. Volvemos a celebrar la vida. Siempre